pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Sueños. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Esta mañana, estando en medio de un agradable sueño, sonó el despertador. Y esa sensación de ausencia del cuerpo volvió a desaparecer. Cada mañana esta sensación se adueña de nosotros. El regreso a nuestra realidad se deja caer sobre nuestras vidas como una losa que nos secuestra del apacible y etéreo mundo de los sueños. Pero el día del Señor está cerca y cada uno de esos días en los que nuestros sueños son truncados, cada uno de esos días en los que somos arrastrados a la realidad, es un día menos en la espera del glorioso regreso de Jesucristo. Sin embargo, todos tenemos sueños. Sueños de los que esperamos ver su cumplimiento, esperanzas de ver a algunos de nuestros familiares recibir a Cristo o deseo de que ciertas promesas acaben por hacerse realidad en nuestras propias vidas. Aquí es donde confiamos en saber que en el Señor todo tiene su tiempo y que todo llega en su momento. Pero también cabría preguntarse, ¿cuáles son esos sueños que anhela mi alma? ¿Son esos sueños compatibles con el día del Señor del que nos habla Pablo en su carta? ¿O hay en mi corazón sueños y deseos que compiten directamente con mi deseo de que Cristo regrese hoy? Lo cierto es que, en cierta manera, todos tenemos deseos que poco tienen que ver con dicho regreso. Cuestiones domésticas o familiares, emocionales o intelectuales que rivalizan con nuestro deseo de ver llegado ese día. ¿Podría esto estar retrasando dicho regreso? Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Tal vez esta sea una de esas cosas que debiéramos de estar experimentando, un profundo arrepentimiento de todas las cosas que aún no han sido rendidas a su voluntad y autoridad. Es por ello posible que seamos más responsables de lo que pensamos de que dicho regreso se esté demorando, simplemente por una falta de arrepentimiento. Sí, amigo mío, tenemos sueños. Pero ciertos sueños que perseguimos van en un sentido opuesto a la voluntad de Dios. ¿Son malos? No, pero no son compatibles con el regreso de Cristo. Solo es eso. ¿Qué hacer? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Carta a Tito, capítulo 2, versos 11 a 13. Y no debo extenderme más, pero tengamos presentes siempre cuáles son nuestros sueños. Esas cometas llevadas por ciertos vientos, tras las que corremos como niños inconscientes de cuál es el destino al que nos estamos acercando. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Libro del Apocalipsis, capítulo 22, verso 12.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.